Hola amigos de esta página tan interesante que tenemos aquí en República Dominicana, que se llama Sembrando y Cosechando en República Dominicana. ¿Quieres saber cómo se cosecha un racimo de guineo? En este momento lo vamos a enseñar, pero para eso yo tengo que quitarme esta ropa y cambiarme. Así que lo haré un poquito rápido. Le dije que lo haría rápido. Ya ustedes saben. Ahora síganme y vamos a cosechar un buen racimo de guineo. Venga. Bien, señora, aquí estamos listos para cosechar este racimo de guineo. Tenemos varios racimos aquí en este conuco. Y recuerden, suscríbete a mi canal que se llama Sembrando y Cosechando en República Dominicana con Isidro Gil. Aquí tenemos varios racimos de guineo, como usted puede presenciar allí. Tenemos un gran conuco. Es muy bonito. Pero en este caso vamos a cosechar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted diría, bueno, cortar un racimo de guineo, damos un machetazo y ya salir de eso. No, tiene un proceso para que nos pueda servir en el futuro y no podamos afectar la otra parte del conuco. Como esta es una mata pequeña, si fuera una mata más alta, le daríamos un machetazo aquí, no que cortar la mata entera. Y luego lo bajamos al pasito hasta que el racimo esté al nivel de mi pecho y lo corto. Pero como no es una mata muy alta, porque gracias a Dios está en una tierra muy fértil y los frutos se dan bajitos, se dan muy bajos, la tierra es muy buena. Mira, es una tierra que se ve como húmeda todavía y no ha llovido. Y también es una tierra muy lombrizosa aquí, y donde hay lombrices, la tierra es la mejor tierra para la agricultura. Especialmente aquí sembrando en República Dominicana y cosechando también. Le decía, pongo la mano por aquí. Hay que tener un poco de fuerza, ¿verdad? Y trato de cortarlo aquí, en esta parte. Como yo soy un poco alto, ¿verdad? Entonces yo lo hago así. Listo. Pueden ver aquí. Enfóquenle bien. Es una gran cosecha. Un racimo de guineo. Miren qué lindo. Está lleno, ¿verdad? Eso es aquí en República Dominicana. Y es fácil de sembrar. En el próximo video también les vamos a enseñar cómo se siembra la mata de guineo. ¿Qué yo hago con la mata aquí ahora que está parada? Tengo que derribarla. ¿Cómo? Hay un proceso. Hay personas que cometen un error de cortar la mata aquí y la dejan así parada. Error número uno. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja la mata parada, un ejemplo, a ver si corta. Bien, la gente la dejan ahí. Es un error. Usted sabe que la mata de guineo, cuando tira un racimo como este, o como este, o como muchos podríamos ver aquí, y de plátano también, las matas siempre tienen una criolla, así un poco de aquí, esta no tiene mucho, ya le había sacado alguna. Si esta mata se pudre, va creando una bacteria, y la bacteria va a infectar las otras matas. Y en un futuro no pueden dar un fruto saludable como este. Entonces, ¿cuál es la idea? Cortarlo lo más bajito que se pueda. Para que así esto se pudra para otro lado. Vamos a ver. Con mucho cuidado. Para yo empujarlo, tengo que ver que detrás no haya una mata que le pueda afectar. Podría pasar esto. Que me pasó un pequeño error. Este para acá, camarógrafo. Mire, por ejemplo, cuando tumbé la mata ahora, me afectó esta mata un poquito. Oye, esta otra mata de guineo, que no está dañada, pero le atrasa un poquitico su crecimiento. Ahí está mejor, la criollita y todo. Fue un error no prevenir esa parte. Bien, ahora, para este lado no le afectaría nada. Tengo que ponerlo hacia acá y retirar el tronco desde aquí. A ver.
Ahí está cortado. Tengo ahora que cortar en varios pedazos este racimo, o sea, esta mata de plátano, ese tronco. En realidad yo la pico en varios pedazos y la dejo ahí mismo porque me sirve para abono. Y usted diría, pero ¿por qué tú no dejas la mata parar y le sirve para abono la misma mata? Es algo diferente. Después que tú le quitas todo eso, aún así tengo que bajarle más con la pala. Lo corto en varios pedazos. Hay otro agricultor que mantiene la tierra limpiecita. Está bueno, ¿eh? Bien, uno más. Soy un agricultor profesional, ya ustedes saben. Ahora bien, ¿cuál es el otro procedimiento? Si ustedes hacen lo que yo estoy haciendo, esta mata de plátano, de guineo, va a dar fruto por, hasta por 20 años. Hay gente que una cosecha la da buena, la segunda la da mal porque no hacen ese procedimiento. Le quito un poco de esta. Lo quito así, a tacito. Tratando de no afectar la otra matita que está aquí, que viene subiendo. Porque si le dejo todo eso, se va a dañar esta. Le va a infectar. Le quito una buena parte. Luego, en su momento, le traeré un poco de tierra y le pondré aquí. Puede ser de aquí mismo. Ahora vamos a proceder a demanar esta cosecha. Vamos a ver cuánto guineo trajo. Hay que contarle. Lo ponemos así para desmancharlo, ¿verdad? Para que bote la mancha. Así todo boca abajo. Y lo dejamos algunos minutos para que desmanche. Cuando lo meta al saco, a la funda, no te pueda afectar. No olvides suscribirte a mi canal Sembrando en República Dominicana con Isidro Gil, sembrando y cosechando. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manos de guineo. Mira esta mano, se ve preciosa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 guineos. Estas son las manos. Ya ustedes saben. Suscríbete a mi canal. Y no te pierdas ninguno de mis videos. Dale la campanita. ¿Sabes? Gracias.